senza appiattirla, così si vede anche questo, io farei così. A me piace la circolare. No, troppo simmetrica. Va bene. Non Adriana mira, va bene. Ok. Qua c'è continuare in testa. Ok. E... forse così, 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 così. Ok, bene. E, chi eres tu? E, nombre, apellido e il tuo lavoro. Bueno, mi nombre es Adriana Osorio Avilés. Nací en el Estado de México, en la región centro del país. Mi primera carrera es la de arquitectura, donde me especializo en la creación de centros de producción artesanal. A raíz de eso hago el diplomado en diseño artesanal, con el objeto de llegar a las comunidades de mi país para entrar en una logística de recuperación de técnicas tradicionales para la promoción y el fomento de las mismas. A raíz de esto, tengo ya ahorita cumpliendo 16 años de trabajo comunitario, principalmente en grupos que trabajan y desarrollan textiles y fibras vegetales o cestería. Mis especialidades son los tintes naturales en fibras tanto animales como vegetales, el uso del telar de cintura, el bordado, y el diseño de producto basado en técnicas tradicionales. ¿Qué región es quella de Oaxaca e la ciudad de Oaxaca? Que, ¿cómo se dice? ¿Qué tradición ha? ¿Qué tradición hay? ¿Cuál es la característica de la región de Oaxaca, de esta ciudad, por el textil, la artesanía? Ajá, bueno, Oaxaca está situado a nivel nacional en primer lugar en producción artesanal, siendo una de las más importantes el desarrollo del textil y la alfarería. En el textil pues se puede decir que hay un mayor número porque en la actualidad a nivel nacional se siguen haciendo textiles basado en técnicas tradicionales, haciendo uso de los tintes, el telar de cintura y el hilado con malacate o huso, que son unas herramientas prehispánicas que se desarrollan en América Latina y que se siguen trabajando principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Morelia. Bueno, Michoacán. Bueno, ¿cuál es una contradicción de la economía de Oaxaca junto con la artesanía? Hay muchas tiendas, hay muchos artesanos, pero ¿cuál es realmente el mercado? Bueno, en la actualidad, como bien se sabe, la artesanía en México, principalmente textil, está situado como el trabajo de moda. En los últimos, que serán 5 años, los diseñadores de modas han estado como sacando a la luz el trabajo que se hace desde nuestras abuelas, incorporándolo a diseños contemporáneos. Entonces eso hace que el textil mexicano a nivel nacional se ponga de moda, pero no ha sido así tan redituable para las creadoras, para las promotoras de este trabajo que cotidianamente hacen, ¿no? Entonces sí hay como una línea muy marcada del producto que se hace para galerías, para gente turista, el producto que se hace para gente local y el producto que se hace de uso cotidiano para las artesanas. Esto ha marcado una pauta en el desarrollo de todo esto. A raíz de que se pone de moda el textil en México, empiezan a salir muchos creadores, unos con ética, otros no tanto, porque empiezan a convertir a las artesanas en pues mano de obra solamente y mal pagadas, como casi siempre se denota, ¿no? En este sentido, yo como diseñadora me doy a la tarea de incentivar y motivar a las artesanas a que se puedan conglomerar como organización, como grupo productor y que ellas mismas salgan a la luz a promover su trabajo directamente evitando los intermediarios. ¿Para qué? Para que su trabajo sea reconocido
desde ellas mismas, y nosotros como diseñadores solo ser como la base para que ellos puedan promover su trabajo de manera directa y que eso se vea reflejado en el beneficio económico de sus familias realmente. Así hay un recupero de la tradición, en una y en una es ropa como una independiente de la moda, como tú decías. Sí, sí, o sea, nosotros somos un grupo de diseñadores que estamos como dando esta revaloración del producto tradicional, el rescate, fomento y promoción del trabajo tradicional basado en técnicas actuales que puedan ayudar a las artesanas a que su producto, sin dejar de ser lo que es, pueda entrar en el gusto del mercado actual, tratando de colocar el producto en mercado nacional y ya como el sobrante, por así decirlo, a mercado internacional, pero la base siempre va a ser nuestro mercado local y nacional. ¿Posso? Sí. ¿Y cuál es el riesgo del mercado internacional? Los riesgos principales para nosotros que hemos visto es que ahorita, por ejemplo, vuelvo a repetir, el diseño textil mexicano está de moda. Cuando esta moda pase, el mercado se viene abajo y las artesanas se quedan en el aire, sin ventas, y el producto que logran colocar al mercado internacional pues se queda. Y sí hay diferencia en el gusto de la gente entre los gustos nacionales y los gustos extranjeros, en medidas, en tallas, en gustos, en colores, en todo eso. Entonces, por eso sí es importante fortalecer como las dos partes. ¿Y las instituciones los ayudan en estos proyectos o no? Sí, hay tres instituciones principalmente en México que se dedican al rescate y la capacitación de desarrollo artesanal. La más importante en la actualidad es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, en donde yo colaboro año y medio como coordinadora nacional del área textil y la cestería. La segunda es la Dirección General de Culturas Populares a través del Programa de Arte Popular, y la tercera es la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, que también tiene un área de fomento al trabajo artesanal. El problema que hay con estas instituciones es que, a pesar de que hay presupuesto, año con año cierran años fiscales y hay muchos de los proyectos que no tienen continuidad y quieren proyectos a corto plazo, pero o sea, nosotros por experiencia sabemos que un trabajo en comunidad es a largo plazo. En un periodo de 2-3 meses no logras más que entrar en el entendimiento y la logística con las artesanas de lo que pueden llegar a ser, pero desarrollar un producto definido para la venta y la promoción es complicado sacarlo en tan poco tiempo. A raíz de esta desarticulación que hay de las instituciones, es que se empiezan a crear cooperativas y organizaciones independientes, unas con fines de lucro, otras sin fines de lucro, para promover el trabajo de las artesanas en un largo plazo. La última pregunta de la noche: ¿qué tipología de trabajo es por mujeres que trabajan en la comunidad? El textil es una cosa que se aprende de tu madre, tu abuela, o hay muchas escuelas. ¿Cómo se aprende? ¿Cuál es la tradición del grupo comunitario? Básicamente, el trabajo textil y todos los oficios artesanales se aprenden de generación en generación, desde bisabuelos, abuelos, hasta en la actualidad. Aunque hay ahora el DIF, que es una institución federal y que llega a nivel estatales, que ha desarrollado talleres de capacitación donde llegan a enseñar a la gente oficios artesanales y manualidades. Entonces sí hay ya como una amplia gama de conocimientos que se llegan a generar. Nos hemos encontrado que hay comunidades que donde se trabajaba el telar de cintura lo han dejado hacer por hacer bordado, ¿no? Por estas instituciones del DIC que han entrado. Entonces sí hay como una disyuntiva ahí, porque en lugar de llegar y dar valor a lo tradicional que se aprende de generación en generación, llegan, cortan con la tradición y esto ya no te sirve y haces esto otro, ¿no?
Entonces, por eso nos damos a la tarea de rescate de las técnicas. ¿Y tú cómo aprendiste? Yo aprendí en la escuela primeramente y de ahí me di a la práctica de andar de comunidad en comunidad para aprender con las artesanas. Esta espinita o este gusto por el trabajo artesanal pues viene desde mis abuelas. Mi bisabuela por parte de mi padre fue tejedora de telar de cintura, ella tejía en lana y hacía gabanes. Y mi abuela, madre de mi madre, ella fue bordadora y confeccionaba prendas para la comunidad. Y mis padres son de origen del estado de Guerrero. Ellos ya no hablaron la lengua materna, que es el náhuatl, pero yo buscando, investigando, pues la región de ellos es región náhuatl. Entonces yo en la universidad se daba un área de lenguas tradicionales y ahí fue donde hice la práctica del náhuatl, el otomí y un poco el rarámuri. ¿Tu demanda? No sé si sulla colorazione naturale, come si dice, il tipico della cultura mexicana, lo scolore naturale, portando una sintesi delle...